Caiso, Onguietorriac, Azpijo Edo, ¿qué esconde el titular? Sayo Netara. Estamos hoy con Igor Melchor, investigador, autor de varios libros y en los últimos tiempos muy centrado en la temática de las casas de apuestas y su impacto social en Euskal Herria. Le damos la bienvenida, Kaixo, Igor. Bye, escargasco. Te voy a leer el primer, el primer titular de nuestro programa: uh -huh. Radiografía de la ludopatía. En España, los adictos empiezan a jugar cada vez más jóvenes. Si te digo que este titular eh, responde o corresponde a un medio que se llama Antena 3, ¿qué te sale? Bueno, la primera palabra que me puede salir igual es hipocresía. ¿no? Yo siempre que hablo de hipocresía en los medios de comunicación y, y la importancia que tienen en toda la manipulación que se hace en torno a diferentes temas, en este caso en el tema de la ludopatía, Recuerdo una frase que había de Molière que decía que la hipocresía era el colmo de todas las maldades y en esto hay mucho de maldad, hay mucho de maldad porque estamos hablando de un problema muy grave y sobre todo relacionado con los jóvenes y esta gente es capaz de hacer entrevistas y un programa en torno a las casas de apuestas y a la ludopatía y centrarse en la juventud y los problemas que acarrea y al de dos spots publicitarios después hacer un anuncio de una casa de apuestas. ¿no? Bueno, eh, alguien decía que el negocio es el negocio, eso que la banca nunca pierde, pues la banca no es que no pierda, sino que gana muchísimo dinero y los medios de comunicación son pieza fundamental en este, en este engranaje. Uh -huh. Leemos que la suma del gasto en publicidad, bueno, lo leemos además en, un, en tu Twitter, en tu cuenta uh -huh. Twitter, ¿no? eh, Que el gasto de publicidad de todas las casas de juego juntas supera a las de un gigante empresarial eh, como el corte inglés, un verdadero holding. Sin embargo, nos llegan noticias como esta, que apuntan a un aparente control de la publicidad. Te leo. La Comunidad de Madrid endurecerá la publicidad sobre las casas de apuestas. ¿Esto es verdad? ¿Realmente se está haciendo algo? Bueno, eh, hay mucho postureo en este, esta palabra de postureo que está muy de moda, pues hay mucho postureo en torno a, a la publicidad y lo que se está regulando, tratando de regular con las casas de apuestas. Cuando decías que esta gente gasta mucho más que un poderoso como es el Corte Inglés, claro, el Corte Inglés está gastando al año un alrededor de 90 millones de euros al año en publicidad. Todos sabemos lo que supone, nadie se gasta en publicidad si no le es rentable. En ese ranking que veis ahí aparece Volkswagen, Orange, el Corte Inglés, nunca aparecerá o muy pocas veces aparecerá una casa de apuestas porque... Eh, la suma de la publicidad de las casas de apuestas son de todas las casas de apuestas. Entonces, si sumáramos todos, están gastando ahora mismo 168 millones de euros, que es el doble que el corte inglés. Y esta gente se gastaba en 2013 68 millones de euros. En cinco años se están gastando prácticamente el triple, porque es muy rentable. Y ahora empezamos a oír que se reduce la publicidad, que están controlando, tratando de controlar la publicidad. Y me voy a un, a un ejemplo muy cercano, el tema de Euskal de Tuvimos el anuncio aún muy platillo antes de unas elecciones. Que iban a, a, a eliminar los anuncios de publicidad, sobre todo en los partidos de pelota a mano, que es donde más estaba el tema de, de una empresa como Escodere. Claro, yo advertí que había una letra pequeña porque no solamente era eliminar, ellos decían que eso iba a acabar, pero hay una letra pequeña que ponía, bueno, trataremos de eliminar o de reducir. Ya no vemos tantos anuncios durante un partido de pelota, pero sí que seguimos viendo anuncios y la publicidad estática en los frontones sigue estando. Es decir, no puedes decir que vas a eliminar ni que vas a hacer algo cuando no has hecho absolutamente nada previamente y sigue siendo un torneo patrocinado por una casa de apuestas, un ranking de pelotaris por una casa de apuestas, la publicidad estática en los frontones lo mismo que una casa de apuestas. Y suelo decir eh, lo mismo o algo parecido relacionado con las casas de apuestas en su entrevista, que es cuando empieza un partido de pelota y la gente que ve pelota lo sabe, lo primero que dice el presentador es decirle a su compañera que está a pie de cancha que mire cómo están las apuestas. Y claro, podemos tener la oitura y es normal, tenemos la leitura en la escala de Ría, y es una pregunta que me hacen muy recurrente, decir, bueno, pero siempre se ha apostado en escala de Ría, pero no de la misma manera. Y si tratamos esto como un problema, que valga la redundancia, el problema es que no se trata como un problema, pues vayamos a erradicar esto y a prevenir. ¿Sí? No, no se ha hecho ningún tipo de prevención y lo que tenemos es un problemón, ahora mismo una tragedia. Uh -huh. Has dado varias conferencias bajo el título ¿Qué intereses esconden las casas de apuestas? Y bueno, esta es la pregunta que te hago. ¿Qué intereses hay? Bueno, pues interés económico, el negocio es el negocio y esto es un negocio redondo. Es un negocio redondo porque yo cuando hablo de las de las casas de apuestas y hablo en las charlas, siempre empiezo con que aquí hay dos tópicos. Uno, que la banca nunca pierde, sino que gana muchísimo dinero y que aquí no controla a nadie. El yo controlo aquí no existe. Alguien que apuesta y alguien que se dedique a apostar nunca te va a reconocer que pierde. Todo el mundo gana, pero eso es incierto. Si vamos a las estadísticas, nos dicen que el 85% de lo que se apuesta va para la banca, es decir, se pierde. El 15 o 10% es lo que se gana. De ahí está el negocio redondo, por eso invierten tanto en publicidad, por eso hay tantos intereses, no solamente en los medios de comunicación, sino que se ha dejado hacer por parte de las instituciones de todo. Y digo de todo porque cuando empezamos a hablar ahora que se está reduciendo la publicidad y que quieren hacer cosas y que quieren proteger a los jóvenes cuando tú has dejado ya introducir el germen, el virus, es decir, has dado el 95-98% de las licencias de casas de apuestas, las terminales de los bares, las máquinas que vemos en los bares, ya están prácticamente en la comunidad autónoma vasca al 2.500 unidades, al 98%, cuando tú has puesto todo eso y no has puesto ningún tipo de impedimento, tú no puedes venir ahora a decir que vas a hacer, por ejemplo, un observatorio del juego, como si hubiera algo que observar, es decir, poner un chiringuito más ad hoc para hacer análisis basta de análisis en análisis ya tenemos ya tenemos lo que es el análisis ahora que hablamos tanto del relato con mayúsculas el relato ya lo tenemos si tenemos un relato de hace muchos años que hubo un problema también con otros asuntos aquí relacionados con la droga con el juego etcétera etcétera o sea, ya tenemos planteado lo que hay es decir yo recuerdo cuando empezaba las charlas decía que esto era un problema seguí diciendo que era una lacra y ahora mismo termino diciendo después de 70 charlas que esto es una tragedia y uh -huh. como eso tenemos que tomar Mientras siga habiendo dinero por medio y negocio, pues esto es muy, muy difícil de controlar y lo estamos, lo estamos viendo. Precisamente, bueno, eh, se compara el impacto de la ludopatía hoy en jóvenes vascos con, eh, a causa de las casas de apuestas, con el de la toxicomanía a causa precisamente de la heroína en los años 80. Es algo uh -huh. que tú ya estabas apuntando. ¿Esto es un poco exagerado o no? Pues mira, eh, yo recuerdo que la primera charla que di fue el año pasado en octubre en Azpitia, y al terminar la charla, fue la primera vez que hice un poco el, el, el paralelismo con el tema de la ruina de los años 80 aquí en Ría, Se me acercó una mona y me decía: Todo lo que has explicado yo lo he vivido, pero no sé si es demasiado compararlo con el tema del juego ahora. Eso fue la primera charla. Cuando iba a 25 o 30 charlas, la gente me decía: Igual te has quedado corto, viendo los datos que yo ofrecía. Es decir,. Cuando hablamos de, del tema de la heroína de los años 80 en, en Euskal Herria, hablamos de un problema que no que todo el mundo conocemos, que fue una estrategia de contrasurgencia por parte del Estado contra Euskal Herria, que iba muy enfocado a una generación, que eran los jóvenes, que se cargaron una generación. Si vamos a los datos, no me gusta hablar de censos, pero cuando se habla de censos de heroinómanos en aquella época, los datos nos dicen que había unos 10.000 heroinómanos, 135.000 eh, personas que consumían habitualmente heroína, pero un censo de unos 10.000 heroinómanos, en la comunidad autónoma vasca había unos 1.500, 2.000 en Nafarroa, que solamente en Iruña había 900 heroínómanos. Tenemos el cómputo general, ahora estamos hablando de 13.000, 14.000. Claro, si eso lo traslado ahora a los ludópatas que podemos tener ya, entre, no solamente entre los jóvenes, sino entre gente más, más adulta, pero el número que podemos tener de ludópatas, simplemente esos números que teníamos con el tema de la orina, que era una auténtica tragedia, una auténtica lacra, eso se puede estar dando en algún escualde o en algún herrialde, como mucho. O sea, eso es mucho más de lo que teníamos antes. Mucho más difícil de detectar, porque yo en las charlas suelo comentar, aquí puede que haya entre nosotros ludópatas y no verlos. En el tema de la heroína, físicamente la gente se deterioraba y, era, y la gente moría. Es bastante más diferente. Pero tenemos una auténtica tragedia entre manos y la gente cuando, cuando escuchamos hablar de, del tema de la heroína puede que, que diga, bueno, aquí era demasiado pero aquí tenemos un problema como a nivel del Estado español también. Uh -huh. Leemos otros titulares, como este del país que dirige la atención al tema de los menores. Redada en toda España contra la entrada de menores en casas de apuesta. Eh, ¿Realmente protegiendo la entrada de menores eh, se arregla el problema o, sea, o se ataja el problema? Bueno, yo le daría un poco la vuelta, ¿no? Eh, eh, bueno, ¿y qué hay de novedad? ¿O qué, qué estáis buscando de novedad con este titular? O sea, se supone que no deberían haber entrado hasta ahora. ¿O por qué hay esas fugas de que la gente pueda entrar? Pero yendo más allá, el problema no es que el menor pueda entrar en una casa de apuestas. Porque el problema no está centrado en las casas de apuestas. Es decir, la casa de apuestas no es que haya un montón de gente. Pero yo suelo comentar que la casa de apuestas es la publicidad estática, permanente, impagable que hay en todos los barrios y pueblos donde el joven de turno o la persona de turno está viendo las cuotas que hay para apostar, etcétera, etcétera, y él va a ir a su casa tranquilamente y por internet o por el móvil va a hacer esa apuesta. Pero él ya lo ha visto, porque tiene esa publicidad. No hace falta que haya un autobús, como hemos tenido por ejemplo en Bilbo, que anunciaban casinos o anunciaban eh, apuestas. No hace falta porque ya tenemos esas casas de apuestas donde, donde, se puede, donde se puede mirar todo eso. Y eso es lo que se está dando a los jóvenes. Y esa publicidad en las casas de apuestas está, eh, digamos, enmarcada o redondeada encima con con referentes, entre comillas, deportivos a nivel social, los eh, pique de turno, los Ronaldo, y esa gente es la que tiene, esos jóvenes tienen como referentes a esas personas. Es decir, hay mucho detrás por hacer que estos eh, titulares un poco rimbombantes. ¿no? Uh -huh. eh, Igor Melchor recoge sus trabajos sobre este asunto y, y muchos otros materiales en un sitio web llamado El Periodista Canalla, del que bueno pues me gustaría que nos hablaras un poco. Sí, es un proyecto que empezó hace dos, tres años, es un proyecto de bueno, no solo de investigación eh, periodística, sino también eh, bueno, de análisis político, donde se trata mucho del relato, la memoria histórica en Euskal Herria, que creo que es importante para, para, para tener en cuenta muchas cosas que han sucedido y lo que está sucediendo ahora, porque muchas veces tenemos que aprender de, del pasado para un poco enmarcar el futuro. Vamos a dar una vuelta a ese proyecto, ese proyecto va a ir un poco diferente y va a ir un poco a más. Hasta ahora han, hemos editado... Bueno, libros sobre todo de, de temas de investigación, también editamos un libro sobre el sobre tema de catalán también, y lo que vamos a ir es un poco más allá, va a haber hasta un cambio de nombre y, y en los próximos meses pues tendréis, tendréis noticias, y donde va a haber un apartado también audiovisual, y donde bueno, el, el tema de la mujer y el feminismo va a tener un, un punto muy importante. Ahora en la Soca Durango, parte de ese proyecto va con un libro de Ainara García, en las redes conocida como Vedarlari. Con un título un poco así atrevido, que es Comeme la Flor, que son unos relatos uh -huh. feministas que, que, bueno, que darán que hablar y, y desde un punto de vista sin complejos y, y bastante, bastante claros. Y yo creo que, que ese será un poco el, el arranque de ese, de ese nuevo proyecto. Uh -huh. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a aprovechar la versatilidad de, de Igor Melchor en, en cuanto a temáticas eh, en, de sus investigaciones. Decir que el pasado año. Eh, presentaba un libro sobre el líder catalán Gabriel Rufián. Y bueno, me gustaría que me hablaras de este libro también un poco en el ambiente eh, político que se presenta tras las sentencias a las personas que participaron en el proceso catalán. Eh, bueno, háblanos un poco sobre el libro. Pues sí, el libro y las circunstancias en las que estamos, yo quiero que adquiere un poco de, de relevancia. Eh, lo escribimos, lo escribí junto a. A Rufián, por pues una entrevista eh, con él, antes de. de en mitad del proceso y antes del de 1 de octubre. Bueno, me interesó la figura de, de Rufián por lo que significaba, por lo que significaba de novedoso en el Congreso, una persona que hablaba lisa, un poco lisa y llano y la gente le comprendía. Por eso título, un poco La Voz de la Calle, un título un poco que él siempre me lo reconoce, que parece un poco. se siente un poco hasta incómodo, un poco populista, puede ser eso. Mm. Yo no soy ni mucho menos la voz de la calle. Pero tratábamos de transmitir eso, es decir, cuando una persona hablaba en el Congreso. Pues la gente se, se sentía identificada, no no utilizaba palabras muy 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 raras, entonces la gente le, le entendía. Y hablamos de, de Cataluña, de los paralelismos con Euskaderría, hablamos de, de relato, hablamos de las colacas famosas, hablamos de aquella comisión de investigación en el Congreso de Madrid de Fernández de Díaz, donde Rufián pues, se fajaba con aquellos eh, donvitos corleones que pasaban por allí y que ahora mismo pues, algunos están en, en la palestra, como el exministro de Interior, etcétera, etcétera. Ahí se trató sobre todo, y a mí me interesaba eh, y abarca mucho ese libro, esa comisión de investigación, y además se recoge en, lo que, lo que se, en la transcripción de aquellas comisiones, porque fue muy interesante las preguntas que, que Rufián hizo y la, sobre todo lo que, no se, lo que no se contestó, eso que llamamos los silencios sonoros. Y, y bueno, después de aquello, lo que salía en los medios de comunicación era pues, el comportamiento de Rufián o la chulería de Rufián. Yo creo que, que los medios eh, que os vamos a contar a vosotros o sea, ponen el foco donde quieren ¿eh? y muchas veces pues descartan eh, lo importante y el grueso de lo que se está ahí tratando, ¿no? uh -huh. Para mí era importante eso, para mí era muy importante que ver cómo era cómo se había vivido desde dentro el proceso, para mí era muy importante también cómo ellos se afrontaban ese 1 de octubre. Yo suelo decirlo y en algunas charlas lo hice con él, sin que le sentara mal, que veía una especie de un poco de ingenuidad, es decir ellos no yo creo que no eran conscientes de lo que podía suceder ¿eh? ellos no eran conscientes de que les iba a dar igual a palear a señoras que a niños eh, nosotros tenemos una vivencia aquí en Escalariá que quizás ellos esa mira no la, tienen, no la tenían puesta pero bueno sí esa ingenuidad a mí me, me chocaba ¿no? y bueno y los, las previsiones que ellos tenían hasta de ilegalización de partidos políticos etcétera etcétera y era una charla bueno sobre todo, sobre todo eso y sobre su su persona y, y bueno, su, su trabajo en el, tanto en el partido como en Cataluña como en el Congreso. Ahora Gabriel Rufián es portavoz de un partido político, no es que tenga las manos más atadas, pero bueno, se comporta igual como otra y tiene que, que tener más flexibilidad. Pero, pero de eso tratamos el libro, ¿no? Y hay, teniendo la circunstancia que hemos tenido hace poco con el tema de la, de la sentencia en Cataluña, pues yo creo que ahí recoge mucho de lo que ha ido sucediendo y sobre todo de de esa fuerza esa fuerza y esa unidad del pueblo catalán en un momento yo lo hablo con él en el libro que se olvidaron de las siglas se olvidaron de los partidos no querían ganar él me decía dice, nosotros no queremos no queríamos ganar ya a Ciu no queremos ganar a los convergentes queríamos ganar un país y bueno hay fotografías de Artur más, de gente muy distinta de Junqueras de Rufián gente de diferentes partidos que se unieron porque tenían algo muy claro que querían poner unas urnas y que eso iba de democracia y, también queda claro en el claro en el libro que eso era un ejercicio de, de democrático y que sobre todo hubo gente que podía ir a votar que sí, podía ir a votar que no o podía ir a votar en blanco, que yo no era una papeleta única donde solo se podía votar que sí, ¿no? Y pues yo bien. creo que bueno, se dan muchas claves de lo que puede de lo que ha sucedido ahora. Bueno, es que Rekasko Igor Meltsor o na Etortseagatik, Sueigomedapenatik. Es que Rekasko ere eh... Tantakaren lagunok hor unoc ikusi arte egongo gara nuestra